días. En esta mañanita de viernes, aquí estamos en la Euskal Encounter 27, en esta segunda edición de los Desayunos de la Scén. Y la verdad es que hoy tenemos un día bastante cargadito, un programita bastante cargadito, porque hoy es el día de las FAST. Hoy es el día en el que todas esas competiciones que tienen una temática que se da en la propia party y un tiempo limitado, ya veremos luego qué limitación de tiempo tienen cada una porque no tienen la misma, tampoco es lo mismo hacer unas cosas que otras, ya lo explicaremos con cada una. Y también dentro de lo que es estas FAST, hoy también se incluyen, ya no siendo FAST, el Catch the Wave, que tanto, bueno, que aparte de patrocinar Euskadi Digital en la Euskal Encounter, en ese momento ya intentaremos que nos venga por aquí a sentarse Íñigo Sendino, a ver si lo conseguimos y nos explique el Catch the Wave, y también el concurso de fotografía, ¿vale? El concurso de fotografía no se llama FAST, pero realmente es FAST, porque la temática también se da en la propia party. Y cómo no, Open Game Comp, que sería esa categoría que hay hoy de la parte, el núcleo duro de lo que es la escena. Hoy me acompañan, desde mi izquierda hasta mi derecha, los voy a ir presentando, Stage. Buenas. Stage 7. ¿Qué tal? Aquí lo tenemos, que viene desde La Mancha. Es un placer estar aquí, un auténtico placer, un año más. Y no se cansa uno de esto. No se cansa uno. Y es desde un lujo. Desde la 15 viniendo y cada año te ofrecen un incentivo. Bueno, nosotros las proyecciones van mejorando, parece que estamos recuperando un poquito ese amor por la escena, va mejorando, van aumentando más en calidad que en cantidad, pero aumentan en ambas vertientes. Sí, bueno, hace unos años el eslogan de la party era New School is Coming. Y en concreto en la 13. En la 13, y yo creo que se va notando. Se va notando. Los que venían antes, que aparecieron ahí en las proyecciones de la tarde, pues ya no están la mayoría. Hay algún dinosaurio de amiga por ahí. Queda. Pero ahora las jóvenes generaciones vienen pegando fuertecillo. Vienen con muchas ganas y bueno, yo lo que veo es que vienen más interesados para las competiciones un poco más modernas, más, yo no sé si decir fácil, tampoco es, no es por decir que sean fáciles. Aquí no hay nada fácil. No hay nada fácil, pero igual tienen un grado de complejidad un pelín menor que las categorías más clásicas, más que nada porque ya no se hace a diario, nadie necesita hacer de esa manera las obras, ¿no? Pero bueno. Ahí es donde está la gracia, en la complicación, la dificultad. Bueno, inmediatamente a mi derecha tengo a DJ Jazz. Buenas de nuevo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te cuentas? ¿Qué has visto este primer día de party anoche? Pues por ahora nada, porque estoy medio dormido todavía. Tengo sueño, pero bueno, a ver. ¿Ayer algo verías? Ayer, aparte de las producciones que ya comentamos ayer, pues me sorprendió gratamente porque se ha presentado bastante gente esta vez, sobre todo la Wilcom, porque es una que siempre tiene altibajos. Algunos años hay poca participación, otros años nos sorprende demasiado en ocasiones, que suele haber hasta altos participantes. Y a ver en lo que queda la cosa, porque la cosa está un poco reñida. Y sobre todo también en HQ, que en HQ también me sorprendió bastante que hay mucho nivel este año. ¡Qué nivelazo! Ha habido pocas HQs en comparación con otros años, pero el nivel de todas ha rayado bien alto. Es que este año yo vengo que la gente está pegando fuerte este año. A ver si el nivel se mantiene para futuro. Pero sí. Y este año, hoy, pues tocan las FAST y a ver qué tal. Porque yo puedo decir que por lo menos en una de ellas me he presentado y a ver lo que sale. Pero bueno, las FAST es un poco lo de siempre. Salen buenos trabajos o pueden salir troleos que, bueno, solo nos quedan la gracia también en estos concursos. Efectivamente, hay mucho troll que aprovecha, coge el tema, lo retuerce y nos enseña algo que nos hace reírnos a todos. No, pero a ver, pero no en plan chungo, sino en plan… No, en plan bien. En plan bien. No hay descalificativos, ¿vale? Es humor sano, ¿eh? Bueno, pues a la derecha de DJ Jazz tenemos a Pumuki. Aquí nos hubiera gustado contar con él ayer para el tema de los montajes fotográficos, pero hoy es el concurso de fotografía. Así que ahí tienes algo que decir tú también, ¿no? Hoy es el día, es cierto que hoy en día todo fotógrafo busca un poco el estereotipo, pero ya sabemos que la Euskal tenemos esos estereotipos y tenemos esa cultura y esos momentos que solo son iconos de este evento, que lógicamente ya no vamos a buscar esa fotografía porque es más o menos a lo que estamos acostumbrados a ver.
Entonces, a día de hoy sabemos que hay que buscar esa esencia. Esa esencia, o sea, creo que la buena foto de hoy es de alguien que esté participando, bien por primera vez, porque va a haber cosas, le van a sorprender muchas cosas, y también va a competir mucho con lo que es una persona que ya lleve viniendo muchos años, porque sabe cuál es el rincón, qué es lo que verdaderamente hace sonreír, qué es lo que verdaderamente transmite a la gente, y un poco esto, más que un evento tecnológico, es un evento humano. Exacto, exacto. Aquí venimos a hacer networking, realmente hacemos, yo vengo a ganar, no, yo vengo a hacer amigos, pero es que realmente lo que ganas es muchas amistades. De hecho, los que estamos en esta mesa nos hemos conocido aquí. Y nos vemos una vez al año, eso es, con suerte, sí, en esta mesa. Por eso mismo. Entonces, bueno, en esta mesa y en otras. En esta mesa y en otras, pero sí, sí. Y la verdad es que el valor de la Euskal Encounter tiene muchos valores. Tiene muchos valores. Bueno, son las 12:03. Llevamos... En teoría, hemos empezado poquito antes, así que voy a intentar meterle caña. Llevamos solo 3 minutos de programa. Alguno más llevaremos, pero oficialmente empezábamos a las 12. Y bueno, vamos a escoger para empezar. Yo creo que aprovechando que tenemos a Stage aquí, vamos a empezar con Fast Music. Uh-huh. ¿Vale? Fast Music, que es una categoría en la que se da una temática específica. La de este año en concreto ha sido una fotografía de un barco. La del año pasado creo que era un monigote saltando, era un gif animado de un unicornio. Entonces, pues bueno, yo creo que voy a escoger una para que nos pinche nuestro amigo Iñi. Y creo que vamos a empezar por la de Jabas. A ver qué nos hizo con ese unicornio mágico. Además, creo que tiene hasta el vídeo. No estoy seguro. Creo que sí, sí, tiene el vídeo. Así que podemos poner el vídeo. Pues esta obra que hemos visto, estaba yo equivocado, ¿eh? Son tantas parties, son tantas, que no solo es la Euskal. No era el unicornio, en este caso fue hacer la banda sonora para ese vídeo que hemos puesto. Se suministraba el vídeo y había que hacerle la música al vídeo para Game of Encounters, que Game of Encounters es una actividad, este año no la tenemos, pero la hemos tenido los últimos 2-3 años, que es una actividad entre participantes. Poco al hilo de lo que hacíamos, ¿no? De networking entre ellos, cada uno se le asignaba una casa y había que ganar puntos. Bueno, pues para hablar de música, vamos a empezar por Stage. ¿Qué te ha parecido? Estaba pensando en una cosa, ahora la diré. Obviamente el tema es muy bueno, pega bastante con lo que es la temática del vídeo. Obviamente si has estado aquí y sabes lo que es la Game of Encounters, pues también le pega bastante, está muy bien. Lo que estaba pensando es lo que ha ido cambiando la competición de Fast Music en concreto en los últimos años. Porque recuerdo que cuando yo empecé, la 15, por ahí, todavía se usaba un formato de Fast Music que consistía en que te daban un módulo vacío, solo con los samples, un módulo de sonido como se hacía en los 90 en los trackers, y tú tenías que montarte una canción solo con esos samples.
Y hay que ver ahora cómo ha cambiado todo con los secuenciadores, el Reason incluso, el Renoise, el Cubase, pues ahora ha cambiado todo esto mucho. Y ya no se hace como lo hacíamos antes, que incluso, bueno, pues puede parecer un poco más fácil porque tienes el secuenciador, pero la idea la sigues teniendo que tener. Y también había una competición que se hacía en algunas parties, en la Euskal no sé si se ha llegado a hacer, que era la Beethoven Compo. Sí, la Beethoven Compo era, te daban un módulo que no sonaba, tenías que poner tú las notas a ver que cuando le cargaban los samples qué es lo que sonaba. Y bueno, pues había de todo, había pues cosas que sonaban medio decentes, o la mayoría sonaba cacharro roto total, pero bueno, era la gracia de las fans, ¿no? A ver qué salía. Yo de las Beethoven recuerdo de Nork y de Extravaganza también de Wonder, impresionantes. Pero porque Wonder era un crack y sigue siéndolo. Eso es. De todas formas, eso, ahí se nota mucho la evolución de las Fast y cómo ha cambiado la mentalidad de estas categorías, competiciones, que aunque son un poco las menores, pero obviamente siguen atrayendo la atención y sigue habiendo cosas muy rescatables. Es que yo las considero el gancho para repoblar la escena. Sí, ¿verdad? Sí. Un poco la puerta de entrada. Y aquí esta evolución que hemos visto del Fast a mí me sirve un poco para ilustrar también eso que hablábamos de categorías más sencillas. No es que sean más sencillas, igual son más accesibles. Programadores de trackers, o sea, bueno, programadores, me volverán a echar la bronca, pero decir programar, vale. Editores de trackers, gente que haga tracks. Con trackers no quedan muchos. No es algo difícil de aprender, no es algo que se necesite muchos conocimientos, porque son cuatro cosas. Sí se necesita mucho trabajo para hacerlo. Sí, es yo fácil de aprender y difícil de amaestrar, que se dice. Exacto. Y yo sí recuerdo aquellas Fast antiguas, he participado en algunas de ellas. Se perdieron durante un tiempo porque no había tanta participación, y cuando las recuperamos, se recuperaron más con el rollo de la motivación artística. Entonces, en este caso ha sido un vídeo, este año, en las que veremos hoy, es una fotografía. Entonces, en base a esa fotografía tienen que hacer algo de música. Es un poco sinestético, ¿no? Sí, algo... Tienes que escuchar la fotografía. Exacto, exacto. Incluso para la gente que hacía gráficos se pasaba música. También. Eso hablaremos luego más tarde. Bueno, de aquí, Ash, ¿a ti qué te parece la competición? ¿Cómo afrontas tú la competición? Bueno, a ver, aparte de lo que ha dicho Stage, que es también yo lo he llegado a ver, no he participado tanto en las Fast Music, porque yo todo mi tiempo me iba casi en las Wheel y como mucho a alguna HQ, pero sí he visto esa evolución, que se daban primero los samples o los trackers vacíos. Eso sí lo he llegado yo a verlo. Y bueno, y sí, es verdad que ha llegado una evolución hasta lo que se ve hoy en día. A ver, el tema ya basta, ya sabemos que es muy bueno. Ayer pinchó además, pincha muy bien. No sé si se dedica a esto profesionalmente está intentándolo, no lo sabemos. Él sí hace sesiones por ahí, me comentó, de hecho cuando fui a presentar, oye, ¿te vas a presentar tú? ¿Quieres que te deje el micro y tal? Digo, no. Yo cantar he cantado. Pero yo cuando pincho no hablo, no me gusta estar hablando con la gente y tal, preséntame tú. Pero, lo cual significa que sí, que hace varias sesiones. No sé si a nivel profesional o semiprofesional o amateur. Pero bueno, te creo que es una persona que sabe lo que es, tiene las ideas muy claras, es muy bueno. Hemos visto durante estos últimos años que está dejando el palmarés muy, muy alto. Y a ver, no significa, a ver, es... una persona que tiene las ideas claras, trabaja muy bien y que es un poco duro de roer, sinceramente. Sí. Es como, ya como tú ya no estás, ahora está la cosa entre él y otros duros huesos que quedan por ahí. Yo no he sido tan bueno. Ahora la cosa está con Aki, ¿no? Eso es, aquí es un crack. Aquí es un crack que también anda por aquí, ayer estuve con él al final. Hace años creo que era CMIK, creo que se llamaba, o algo así, una competición de música del HQ. Sí, CMK, pero el francés, pero vino un año. Sí, pero también hacía buenos temas. Sí. Yo lo que he escuchado él en también, otro sitio, también era productor. Era Arriba la Batir. Era muy bueno. De hecho, recuerdo que ganó una Fast, la primera en la que se presentó. No se me olvidará, era una Fast en la que nos pusieron una imagen de unos cristales, unos triángulos, era un cuadro de triángulos de colores que se iban alejando. Y en aquel momento, cuando la estábamos escuchando, escuchaba a todas y decía, pues yo creo que no lo he entendido. Y nosotros dijimos, no, tú eres el que mejor lo ha entendido, porque él en cada golpe hizo una canción y en cada golpe de boom, cada vez.
BPM metía una rotura de cristales. Uh-huh. O sea, el, integró en la composición el sonido del cristal roto. Por eso, es algo, las FAS son muy buenas para ver un poco también cómo funcionan nuestras cabezas a la hora de producir. Y sobre todo bajo presión. Pues claro, eso vamos al punto que estuvimos comentando ayer, que vale, tú puedes tener ahora mismo un punto de partida que es la FAS, que te dan una imagen, te dan un vídeo, que sea, pero claro, tienes que tener la idea. Que la idea más o menos sea perceptible por todos y que sea más o menos orientada en lo que te han dado, porque claro, tú puedes ver eso, pero igual tienes cierta idea, pero no todo el mundo la entiende. Y luego tienes que jugar con ello también un poco, no sé, ser un poco avispado y saber por dónde pueden ser, tirar los tiros para que la gente pueda entender que, vale, hemos tenido esta imagen, se ha presentado esta canción, tiene unión o no, eso ya se verá. Y de ahí luego salen los troleos, como he dicho yo antes. Así que. Bueno, yo creo que por cerrar FAS Music, ya ves que lo hemos puesto, es un valor seguro, quedó tercero. Pero yo no dejaría de escuchar, pues un tema muy cortito, si nos pueden poner en control, la producción que ganó, que fue la de Marc Yvonne, que también es un chaval que es profesional de la música. Empezó muy joven, yo me acuerdo que le conocí aquí y dijo, igual aquí se puede participar o qué hace falta. Digo, no, pues bueno, y haces lo que te guste, ¿no? Él es percusionista, pero está estudiando composición musical y es compositor y trabaja profesionalmente en el mundo de la música. Entonces no sé si tenemos el tema, vamos a poner el tema de Marc Yvonne. ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? Es el mismo vídeo y ya veis que la música es completamente, completamente distinta. Esto es la magia de las FAST. Y me encanta, porque cada uno tiene una idea que puede ser totalmente diferente a la del compañero que tiene al lado. Y al final eso es lo bonito, ver lo que piensa cada uno sobre la misma cosa, la misma fuente. Y luego pues lo bonito es que lo veamos en el pasillo, ¿no? La gracia está que salgamos al pasillo por la noche y lo veamos todos juntos. Bueno, hemos aprovechado en este momento que hemos puesto el tema de Marc Yvonne para que se una a nuestra mesa. Hemos hecho un cambio temporal, luego volverá DJ Jazz por el señor Hafer, que también, como vamos a hablar de fotografía, ya os hago el spoiler, ¿vale? Vamos a hablar del concurso de fotografía. Tenemos aquí a mi derecha a Hafer, uno de los participantes de ya más veterano también, e incluso ha sido jurado de fotografía, algún que otro año, sí, que otro año. De fotografía. Entonces aquí entre Pumuki y tú sois los expertos en el tema de fotografía, así que os vamos a poner. Entonces el año pasado el tema, si no recuerdo mal, fue años 80. Hay que tener en cuenta que el tema se da en la party, tienen que hacerse las fotografías en la party, ¿vale? Tiene que haber elementos que referencien a la Euskal Encounter. Simplemente el hecho de estar hechas aquí dentro del pabellón ya cuenta. Y tuvimos 26 participaciones. Ojo, hay que tener en cuenta que se permiten hasta 3 fotografías por participante. 26 participantes, no todos entregan 3, pero tenemos fotografías para estar aquí un buen rato. Entonces yo creo que lo mejor es que presentemos la... Hoy voy a hacer al revés, ¿vale? Me han echado la bronca, así que empezaremos por el tercero, luego pasaremos al segundo, luego al primero y después ya igual escogemos mientras hablamos que escoja control las que quiera ir proyectando según le convenga.
Y vamos a empezar por Judith RMG. Vale, Judith RMG, que quedó tercera. Bueno, mientras nos lo van poniendo por aquí, vosotros que habéis participado los dos, ¿cómo habéis afrontado? Vamos a empezar por Pumbo, que lleva más tiempo aquí sentado. Tú, cuando te has tenido que presentar a fotografía, ¿cómo te dan la idea? Por ejemplo, la del año pasado, que es años 80, ¿cómo lo afrontas como fotógrafo? Pues, en primer lugar, disfrutando en todo momento de la party, llevando una cámara lo más pequeña posible. Hoy en día tenemos la suerte de poder tener un móvil, que es totalmente válido. Al final creo que lo importante es captar ese momento. Está claro que después puede venir una buena composición o no, pero siempre echa de menos, o sea, aquel monitor bajando las escaleras mecánicas rodando. O sea, sí, si hubiera habido un teléfono que pudiera haber hecho fotografías en ese momento, creo que para mí hubiera sido... Se hizo una animación 3D y se presentó. Y se presentó, claro. Entonces, si esa foto la podías tener en tu álbum y el año pasado era temática años 80, creo que una buena foto hubiera sido un monitor dando vueltas bajando las escaleras mecánicas. Bueno, tenemos en aquella pantalla, tenéis un poco lo que está viendo la gente en el streaming, las dos fotografías. Yo las voy a ir poniendo también aquí, ¿vale? Para que las tengáis. Y si es un detalle importante, ¿vale? Es la que quedó tercera. Y fijaos que una de las fotografías son Polaroids. ¿Vale? Hubo bastantes participantes que tenían una Polaroid y entendieron que para ellos años 80, algo tan representativo como de los años 80 como una Polaroid, ya en sí mismo, dentro de la party, ya era suficiente. Y la verdad es que sí, fue una idea, nos sorprendió a todos, representativo de la party y los años 80. ¿Qué os parece a vosotros el uso de la Polaroid? Hombre, te obliga a tener un poco claro lo que quieres hacer. Acércate, cuatro dedos, el truco es cuatro dedos, puedes mover el cuellito este. No, sí, debería llegar. La Polaroid te obliga a pensar un poco, no es la facilidad que tenemos a día de hoy, como decía él, con los móviles o con cámaras, que puedes echar 1000 fotos y ya está. La Polaroid te obliga, a mí, como recuerdo años 80, me da eso, o sea, te hace pensar un poco cuando éramos chavalitos, cuando teníamos la cámara de casa, la que tenías que robar en casa y con mucho cuidado, pero mola. La verdad es que no vi las fotos, esta es bonita. La verdad es que sí. Vamos a ver que nos vaya poniendo a Zaxito. Yo lo que veo igualmente, y dentro del mundo de la fotografía, es el mayor valor histórico que tiene. De hecho, este programa de radio también es un valor histórico y hoy en día el soporte es digital, ¿no? Pero entiendo que el que trae todavía una Polaroid es precisamente por eso. O sea, quiero guardarlo todo y me da igual el formato y lo quiero ver en el momento. Y lógicamente, si alguien está empezando con la foto, fijaros en ese background que hay, que es todo digital. O sea, fijaros un poco en el inicio, la controversia, ese círculo, ese símbolo de lo infinito, ¿no? O sea, todo empieza aquí pero acaba allí, pero también empieza allí y también puede acabar aquí, porque lo estoy retroalimentación. Lo vivimos además en esta década, lo estamos viviendo en muchos ámbitos. O sea, no solo en el tema de la fotografía, sino también los vinilos han vuelto. Hay también, aquí no, pero en Japón sí está volviendo el cassette en el tema del audio. O sea que, y bueno, ya no os cuento nada en las consolas mini retro y el Z, perdón, el Commodore 64, que vuelve íntegro, o sea, con su teclado todo íntegro, con los dos sistemas operativos base, más luego un tercer arranque con tropecientos mil juegos. O sea, es de lujo. Bueno, vemos aquí que Zaxito, que quedó segundo, también tiró de la Polaroid. O sea que no solo es, bueno, la Polaroid, y luego dentro de la Polaroid, si os fijáis, hay una foto hecha en Retro Euskal, obviamente años 80. Años 80. Vamos a ver que nos vayan colocando ya, vamos a poner al primero, que fue Mochi. ¿Es posible que el auge de Stranger Things haya tenido algo que ver? También. Sobre todo el año pasado que hubo tanto bombo aquí en Euskal también, que tenían su set propio para hacerse Exacto. fotos. Yo, para elegir el tema, creo que sí, que tuvieron un poco la inspiración de decir, mira, vamos a aprovechar eso, que tenemos el set de Stranger Things, vamos a aprovechar cositas y vamos a tirar a años 80. La verdad es que fue una buena idea. No sé si la motivación en aquel momento no fui yo el que escogió el tema. Esta me encanta.
Porque es muy, muy simple, muy... Es tan espontáneo. Sí, bueno, sin más que... Sí, sobre todo espontáneo. Esta Mochi, en cuanto nos lo pueda poner Íñigo, es que decimos esta, pero solo lo estamos viendo nosotros. Cuando nos ponga Íñigo, es de las tres fotografías de Mochi, hay una en la tienda de campaña que es brutal. Bueno, de hecho, presentó tres fotografías, las tres son muy buenas, y ya la tenemos puesta en el stream, pues podéis comentarla. Sí. Claro, es que es... Pero la espontaneidad de... estar tirado jugando con el cubo de Rubik mientras estás con la cámara de fotos. La foto espontánea no es, pero sí que es muy, muy... Hace muy buena referencia a eso, años 80, a lo que queríamos, a lo que se quería sacar en el momento. O sea, está simpática, es muy simpática la foto. Sí, además con la Polaroid, uno de ellos, el otro con el cubo de Rubik. Luego también... Y tenían una Polaroid y creo que no presentaron... Sí, sí, esto demuestra que no solo Polaroid. Traemos una mochila con accesorios de ordenador. Eso, o sea, eso también es cierto. Yo, de hay hecho, es lo que menos traigo. Totalmente. Pero bueno, tenemos también otra fotografía con el cubo de Rubik. Eso es un Amstrad. Sí, pero sí. ¿Qué modelo? Esto es del año... Tiene cartucho y todo. No, un Amstrad o un MSX. No, será... Yo casi diría Atari, pero no, será MSX, Hitbit. No sé, no conozco este hardware. Entonces es MSX. Hitbit es MSX, seguramente. No lo podía ver bien desde aquí, pero sí es un MSX. MSX con el cubo de Rubik, el juego de los Goonies y una Polaroid. O sea, fijaos que... Y hay una tercera foto que es... Ya se sale un poco del tema tecnológico. Ahí la tenemos, la tengo yo aquí puesta en pantalla, que son esos donuts glaseados del desayuno que nos ponían el año pasado y esas Coca-Colas edición que ya les habían quitado esa pegatinita de color. La verdad es que están bien buscadas. Esta fotografía es muy épica porque creo que más o menos los que estamos sentados en esta mesa, cuando íbamos al colegio, eran esos donuts glaseados los que había en el recreo. Y aquí, lógicamente, estos dos participantes están en el recreo. Eso es. Era el en el momento de descanso. Y es un remember muy bueno. Bueno, vamos a pasar, que también es imagen. Aquí nos hubiera gustado contar con uno de los participantes, pero no lo hemos localizado. Y además es de tu grupo, Jafer, así que te vamos a tener aquí... No, me vais a esclavizar a mí. También, ¿no? Aquí ya podéis hablar los tres, que conocéis muy bien la categoría del FAS 2D. ¿Vale? Es una categoría también en la que se da una temática... y hay una hora, ojo, estas son muy fast. FAS 2D y FAS 3D son muy fast. Hay una hora para hacer la composición en base a la temática. No es fácil, no es para cualquiera. Bueno, que se lo digan a Chifaifa, ¿no? Eso es, sí, a Chifaifa, el rey del paint, el rey de los cubos. Que conste que yo un año me presenté al FAS 2D también, me vine arriba... Hice una ponzoña horrible y bueno, pues, he presentado y no he quedado el último, con lo cual ya me di por satisfecho, porque yo lo de dibujar no se me ha dado bien en la vida. Pero yo creo que es parte de la gracia, no tomártelo en serio. Sí, y anima un poco a la gente a que se venga, a que vea que no tienen que ser unos expertos en el tema para participar. Es más por divertirse, más por conocer gente y por participar y por divertirte que por ganar un premio porque eres muy bueno en algo. De hecho, no tiene premio metálico. De hecho, ¿eh? Tengo una muy buena anécdota, que la primera vez que me presenté, me presenté al de ilustración digital, y entonces no entendí el tema del concepto, y venía como ejemplo el ganador del año pasado. Pues yo creía que es que había que dibujar eso. Entonces dibujé exactamente el mismo dibujo que la fotografía que venía del ganador del año anterior. No leí las normas. Calcao. No leí las normas. Leer está no sé para qué las ponemos. Están en la intranet, están en la web, sobre en ciertas categorías, están en la web desde hace meses, que intentamos hacerlo cada vez antes, pero luego si lo de cambio, leer instrucciones está sobrevalorado. Muy mal. Bueno, los tres que ganaron, por el orden, para que sepan en control ahora un poco cómo colocarnos, quedó en tercer lugar Red Candet. En segundo lugar, Satan Arch, que es conocido por todos, está en control. Y en primer lugar quedó Zinke. Yo os los voy a ir poniendo, ¿vale? A los que estáis aquí, un poco para recordaros también que el tema era virus-antivirus. El tema era virus-antivirus. Y claro, te dicen algo como virus-antivirus, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que haces? ¿A vosotros os dan un virus-antivirus? ¿Qué hacéis? ¿No? Pienso en Cells at Work, el anime. No, a mí se me ocurre eso, un virus y una jeringuilla o algo, pero claro, pero plasmarlo de repente en la hora esa que tiene ya implica un... Sí, ya tenemos en pantalla, es el que quedó tercero, y fijaos el tema, ¿no? Ahí hay un chavalito con su camiseta del antivirus, un pedazo mazo para cargar con el virus,
y un pobre cangrejo, que no sé si será un virus o no, desde luego. lo de Cells at Work precisamente lo decía por eso, porque es un anime donde los glóbulos rojos, los anticuerpos y demás son personas. O sea, están antropomorfizados y un poco esta imagen es eso. Al final es un antivirus que puede ser un organismo cualquiera, una célula o lo que sea, que se está cargando un virus. Físicamente. Quiero añadir también el tipo de tono que ha usado, que es el blanco y el negro, que sí, es una antítesis y también un contraste. Podría haber utilizado colores en cualquier momento. Y la ventaja que es no tener que colorear cuando tienes una hora. También ayuda. Que sí, ese detalle tampoco... Tampoco hay que pasarlo por alto, ¿eh? A mí me cuesta ya hacer anatomía en una hora, pues esto como es, encima para colorearlo. Esto es así, ¿vale? Digo, porque yo también soy muy dado a... No, yo escogí esto porque en ese momento tal... No, escogí esto para lo más rápido. Porque era la paleta por defecto. Bueno, tenemos a Satan Arch en la propuesta de Satan Arch. A ver si nos la ponen en pantalla. Vosotros ya la tenemos en pantalla. Y aquí tenéis a Hackerman con su teclado. Y aquí ya hay coloreo. Aquí ya hay... Y hay otra mano. Sí, bueno, pero ¿por qué Satan Arch? Sí, hombre, y porque vive de dibujar. Al final, quieras que no, lo de dibujar en una hora lo tiene dominado. Vive de ello. Este hombre estornuda y sale en portfolio. O sea, es impresionante. Y la verdad es que, bueno, aquí cogió ese concepto del friki, tal, Hackerman, no sé qué. Y detrás, que no se ve mucho, no sé si es que lo quería así o no le dio tiempo a terminar de colorear porque es un currazo, pero detrás hay un virusaco enorme a su espalda que se lo va a comer. Pero realmente da igual, creo que es como el anterior, se puede ver el contraste entre lo que es un poco el bien y un poco el mal, ¿no? Sí, básicamente sí. Es la luz contra la oscuridad. Incluso en la máscara del señor este V. No me sale el nombre. V de Vendetta. Sí. Ahí lo tenemos, ¿no? A dos colores, jugando con la sombra. Y en primer lugar vamos a ver cuál es la que ganó, porque ya vemos que los trabajos son impresionantes. Finke, a ver si nos lo pueden poner en control y a ver si os lo puedo poner yo aquí. Ya vemos otro tipo de trabajo. Dale, aquí ha cuidado un poquito más los detalles. Se ha ido a un concepto más rápido, pero luego con un acabado un poco más cuidado. ¿Cómo lo veis vosotros? Un currazo, ya para una hora con... Lo que decía él, la anatomía, sombreados, fondo y demás, o sea, tiene un trabajo serio. Además está muy guay porque cogió lo que es el monigote de la Euskal del año pasado, que era temática de seguridad, lo adaptó para convertirlo a una Fast y le salió redondo. La verdad es que es impresionante. Este es post-publicitario, o sea, de hecho si lo hubiera hecho antes podría haber formado parte del cartel, ¿no? Repito, una hora. Una hora, en esa hora es que te enteres del tema, te pongas, lo hagas y lo presentes. O sea, el tiempo de presentarlo, subirlo, meterlo en un zip, lo que sea. Yo el premio que le hubiera dado son 30 minutos más extra para ver qué había salido. A ver qué podía hacer con ellos. Sí. Pero bueno, ya veis que el nivel es impresionante. El nivel es impresionante. O sea, se ve que hizo el trazado rápido, la idea la tuvo muy clara al principio, y después trabajó mucho los detalles en el coloreado y en los matices. Quedando, pues bueno, este impresionante resultado en una hora. Una horita. Bueno, pues vamos a aprovechar, llevamos media horita de programa. Igual os voy a echar a vosotros dos así en directo, no os voy a dejar ni iros en off the record, para que vuelvan DJ As y esta vez se nos incorpore si alguien le puede pegar un golpecito en la cabeza a nuestro organizador de Demoscena. Pero no es su zona. Esto no es su zona. Vamos a hablar de Open. Esto es podcast. No es tu zona ya, Win. Vamos a hablar de Open Game Compo. Vale, y además cuando digo vamos a hablar es porque tampoco vamos a ponernos a jugar aquí a los juegos. Tenemos un tiempo limitado. Entonces, la fórmula que hemos escogido es... Tenemos una grabación de las proyecciones que se hicieron el año pasado de esos juegos, en las que se nos ve a este señor y a mí en el escenario presentándolos. Y bueno, la pondremos de fondo, bueno, la pondremos en el stream, nosotros estaremos en una cajetilla pequeñita, ahí, para molestar poco. Aparte porque como tal y como está sacado el vídeo, no molestamos en absoluto para ver lo que se ve en el escenario. Y haremos un pequeño debate aquí entre los cuatro, pues impresiones, cómo afrontáis, cómo veis el Open Game Compo, qué os parece ya tenemos el vídeo puesto en la pantalla, yo lo
voy a volver a lanzar aquí también. ¿Vale? ¿Qué os parece? Vamos a empezar por Stage, escena dura. A mí me llamó este bastante la atención. No sé si estaba terminado. Bueno, al fin y al cabo en la Euskal hay pocos juegos terminados, ¿no? Hay mucho concepto, pero al final tienes una idea que puede ser más o menos buena, pero no llegas a terminarla del todo. Y este en concreto me gustó el nivel de detalle que tenía, porque no es normal que aquí se vea un juego con tanto desarrollo, tanto cuidado en el detalle, que tenga incluso una historia, porque obviamente sabía que, que tenía una historia, era un poco aventura gráfica tradicional, Monkey Island o alguna de estas. Y eso es lo que probablemente lo que le dio puntos. Hombre, eso que está hecho, también hay que comentar que está hecho en Amiga, ¿vale? Es un juego de Amiga y que la persona que está detrás graficando es Jojo, y Jojo es un as del pixelado. O sea, hay que decir que muchos de los personajes del juego son personas que están aquí, participantes, son gente conocida de Jojo. A mucha gente nos ha pedido, oye, ¿te puedo hacer un cabezón? ¿No? Él los llama cabezones, veis ahí esos personajes que... hay un cabezón mío, tengo la suerte y el honor de que hay un cabezón mío hecho por Jojo. Y bueno, Yawin, tú eres el organizador de esta... ¿Qué nos podrías comentar? Sí, bueno, en este caso concreto, Tolkien y Birra, que son los que lo están programando, me comentaron que llevaban bastante tiempo programándolo. No es normal que esté bastante más avanzado de lo que uno cabría esperar. De todas formas, en esta competición precisamente el objetivo es que presenten cosas terminadas. O sea, que igual no sea muy grande, pero sí que esté terminado. O sea, también que presenten conceptos, pero por ejemplo en este caso le hizo ganar más puntos que otros juegos porque estaba terminado. O sea, igual había ideas más interesantes, pero no estaban ejecutadas. Y el premio lo damos a quien hace cosas, no al que piensa cosas. Bueno, por ahí, DJ Jazz, tú haces música. Yo hago música. Pero la música se mete en los videojuegos también. Sí, pero a ver, yo ya no me acuerdo muy bien, tengo lagunas mentales ahora de cómo eran las escenas que se presentaron el año pasado en Game. Pero, a ver, es verdad que la música tiene un soporte muy importante en los videojuegos. Porque, claro, una música, según para qué juegos, tiene que también enganchar, no solamente la jugabilidad, tiene que ser atractivo al oído también. Y no recuerdo ahora mucho qué sinfonías podía haber escuchado en aquella época, porque el año pasado, porque no me acuerdo. Pero lo único que puedo decir yo es que sí es muy importante una melodía a la hora de un videojuego, no sé si estáis de acuerdo en ello, pero... La música tiene que acompañarte, no tiene ni que tener una presencia ni ser molesta. Bueno, depende del juego. Ahí tienes, por ejemplo, The Crypt of the Necropanzer, que es parte de la jugabilidad. Eso es. La cosa es que, generalmente en esta competición es uno de los grandes olvidados. En general, no suelen meter música, o la música que meten la han sacado de manera aleatoria de algún banco de música, o así, muy pocos suelen tomarse la molestia de elegir la música. Y yo creo que es un error, porque tú cuando estás haciendo un juego, unas primeras cosas que hace que empieces a ser consciente de cómo va tu desarrollo es cuando empiezas a meter sonidos, y ya los malos no solo estallan, sino que además tienen una explosión y demás. Entonces le da una profundidad al juego que no le da no tener audio. Pero bueno, también eso, al final no son juegos profesionales, entonces pues muchas veces se han juntado pues el que sabe hacer dibujitos con el que sabe programar, y entonces uno piensa en dibujitos y otro en programar, y de repente un día a una hora de la deadline dicen, uy, hay que poner música. Y luego está la salida fácil, que es tirar de memes de la Euskal y meter el trololo o alguna cosa. Exacto. De esas. Bueno, pero eso siempre entra bien. Sí, eso pega bien. Lo que pasa es que luego para la valoración no se puede valorar, claro, obviamente. Por ejemplo, hablando ahora que estamos hablando de música, que era una de las cosas que decía Aki, Aki sí le ha dado mucha importancia a la música en el mundo de los videojuegos. Y él es muy crítico en ese sentido, porque hace poco, el que estaba ahora mismo haciendo, no sé si habrá acabado ya el proyecto de PlayStation. Ya lo han terminado. Talents, que resulta que me enseñó una vez, el año pasado me enseñó unos cuantos proyectos que tenía también en el de otro lado, que era un shooter de aviones en plan indie, que también tenía, y era muy crítico con el audio, lo que tú dices, las explosiones y todo eso. Por eso digo yo que un videojuego, aparte de ser atractivamente visual, y ya la jugabilidad, luego eso ya cada uno se adapta a la jugabilidad, bueno, también tiene que ser bueno la jugabilidad, pero el sonido es lo que entra por el oído, también tiene que engancharte, porque igual hay una cosa,
ciertos juegos con ciertas melodías igual no te engancha. No sé, es, también hay que tener parte de oído en este sentido. Luego hay que tener en cuenta también que incluso en la industria del videojuego, el tema de la música normalmente se subcontrata. Los estudios rara vez suelen tener, o sea, grafistas siempre tienen, al final un videojuego son los gráficos. Pero la parte del sonido la suelen subcontratar. Sí suelen tener también gente para los efectos de sonido, pero la música en concreto es raro. Es raro porque sale muy caro. Sí, sí. Pero aún así, quiero decir, yo trabajo en algunos estudios y aunque es cierto que se subcontrata, generalmente hay un contacto bastante cercano, sí, sí, no, con el músico. El contacto es también según el estudio, pero en general se le pasan bocetos, tal, va probando diferentes músicas, etcétera. O sea, suele haber un trabajo detrás. Solo que eso, la cosa es que por un lado está la música, pero por otro lado está lo que se llama el diseño de sonido, que es pues eso, por ejemplo, lo que comentaba aquí en su charla, eso que es. Por ejemplo, no es lo mismo meter un sonido de explosión cuando explota una nave a posicionar el sonido donde está la nave, de manera que tú con el oído sabes colocar las cosas y eso hace no solo que estés mejor metido en el mundo, sino también que lo entiendas mejor. Entonces, también cuando el que hace el diseño de sonido se encarga de la música, también puede hacer que la propia música encaje bien con ese diseño, etc. El problema es que al final todo esto son muchos conceptos para una competición de una party. Entonces, pues generalmente el que sabe hacer música no sabe hacer juegos y los que saben hacer juegos no suelen saber mucho de música. Entonces suele haber ahí un desajuste. Un desajuste. Pero bueno, en principio, yo creo que la fórmula que tú elegiste, porque hay que tener en cuenta que estamos en la Euskal Encounter, ¿vale? Pero no solo existe dentro de las Encounters la Euskal Encounter. Dentro de, y lo hablábamos ayer, del tema de la composición de videojuegos, lo que es el Open Game Compo es aquí. Pero tienes también otras competiciones en las sí, otras partes orientadas a llegar aquí. En las pequeñitas es la Game Project Compo. La idea es que si tú vas a hacer un juego, primero vas a hacer la idea del juego, vas a pensar, te vas a hacer lo que se le suele llamar la biblia del juego, el documento de diseño. Vas a decir pues qué personajes hay, qué mecánicas hay, cómo se relacionan entre ellos, cómo va a ser la interfaz, cómo va a ser el diseño de sonido, qué recursos vas a utilizar, etc. Entonces, lo que haces es preparas un proyecto como si fueras a presentárselo a un inversor y se suelen, y hay varios premios. Pues está el premio a la idea más interesante, el premio a la mecánica más original, el premio al concept art mejor desarrollado, etcétera. Entonces, parte de la idea también es que si tú vas a ir a la Euskal, pero ya has hecho el proyecto de un videojuego y te ha molado, luego vas a decir, oye, ¿por qué no programo esto para la Euskal? Entonces, es una idea, la idea también es eso, motivar un poco a la gente a pensar las cosas un poquito y también aumentar la participación. Y de hecho, la participación ha aumentado, así que yo creo que alguna correlación hay. No sé hasta qué punto, pero creo que algo sí que hay. Sí, sí, de hecho hay gente, como comentabas, lo hemos hablado muchas veces, que prepara los bocetos en las parties y luego ya presenta el proyecto terminado aquí en la Euskal, o incluso ha llegado a haber casos que han tardado 2 años en terminar el proyecto, por las razones que sean, ¿no? Yo creo que es una de las categorías más completas porque une a grafistas, músicos, programadores. Me parece que aparte es la que más interés suscita. Antiguamente, pues igual la gente se llevaba más por la nostalgia de las Open Intro, Open Demo, de las que hablaremos mañana, y a quien espero engañar aquí, a nuestro señor. Otra vez. Otra vez. Sí, porque además stage. Yo mañana no podré estar, que la deadline es cuando esto empieza. Efectivamente, no tendremos al organizador, así que tendrás que sustituirle, nuevo participante y conocedor de ambas categorías. Yo sigo empecinado en que Intro y Demo siguen siendo las categorías reina. Sí, sí, sí. Obviamente, la Open Game reúne todo lo que tiene una demo, una intro, pero además con ese plus de interactividad. Pero al final yo creo que lo que te da una demo no te lo termina de dar un juego. Cuando estás metido en ello, yo estoy completamente de acuerdo, pero para la gente nueva, los que no lo conocen todavía, el mundillo de las demos, las intros, al final lo que les motiva para programar el objetivo del videojuego parece que es muchísimo más atractivo para las nuevas generaciones. De hecho, suele ser un poco al revés, porque el que empieza haciendo intros, demos, probablemente pueda acabar haciendo videojuegos, porque al final lo que sabes de intros y demos lo puedes aplicar a videojuegos. Al revés, no. De hecho, harás muchos mejores videojuegos porque estás muy, muy motivado a la hora de optimizar recursos. Eso es. Bueno. Cosa que igual en un videojuego pues tengo un campo de fútbol de recursos y se malgastan. Hacemos y las intros
los recursos son importantísimos y de hecho es lo que más se valora. Otro año hablaremos de los videojuegos metidos en unos pocos kilobytes. Eso es. Precisamente salidos de la cena también. Efectivamente. Eso ya quedará para otro día. Bueno, vamos muy bien de tiempo. La verdad es que... Quería añadir una cosa. Sí. Y es que la teoría es muy bonita, lo de que sí, sí, sabes hacer intros, luego vas a hacer juegos y los recursos, tal y cual, pero luego no funciona así. Porque luego vas a un estudio y tienes sus herramientas y su manera de trabajar. Y a lo mejor yo sé que no hay que ordenar así un array porque es mucho menos eficiente, pero es que mi jefe me ha dicho que lo ordene así y punto. Ah, bueno, no, pero no hay más. Pero lo que suele pasar... Entonces, quiero decir, sí que hay casos. Por ejemplo, hay un juego para la Wii que es de unas naves y tal, que lo han hecho unos que en su momento hacían juegos para Amiga y tal, que es, o sea, el juego que mejor exprime la Wii de todos, porque era, es un estudio independiente que puede hacer lo que quería. Pero la mayoría de la gente que trabaja, que hace demos y tal, si luego se va a dedicar a videojuegos, o va por libre, o al final sus conocimientos no le servirán para tanto porque va a tener que trabajar con un equipo que no tiene los mismos conocimientos. Pero sí que ocurre que ahora hay un montón de generaciones y demás que están aprendiendo a hacer videojuegos, en grado superior de videojuegos, etc. Y sí que se les puede enganchar a través de ahí a hacer demos. Pero al final un juego es una demo interactiva. Pero ahora incluso es más fácil, porque con el advenimiento de Unity y todo este tipo de herramientas, incluso saber de programar es casi lo más secundario. Bueno. Tienes que tener una idea, saber hacer unas mecánicas. Incluso hay demos en Unity. Sí, no, de hecho en la Tokyo Demo Fest siempre se presenta alguna demo, claro, en Unity, claro. Y yo que sé usar Unity no sé usar así Unity. O sea, es algo que, bueno, hace unos años decía, va, una demo Unity, tío, prográmala tú. Y ahora nos da un poco igual. Al final hay que adaptarse. O sea, o te adaptas o mueres. Y con los videojuegos pasa igual. Yo veo más lo que hablabas de que tienes que trabajar con, como te diga, el estudio. Yo creo que la gente más de demos, intros, gente que está en ese mundillo de la escena, es más gente de crear engines. O sea, estarían en el equipo que genera el engine con el que se genera bueno, con el que se va a desarrollar el videojuego. Ahí es donde tienen su verdadero potencial, en esa aplicación. Sí, 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 sí. De hecho, Debugger, conocido streamer de la Euskal, tiene un motor hecho que de hecho Delirium Studios tiene un juego, Los Delirios de Von Rottendorf, que es para 3DS, creo, que está con su motor. Pero al final, o tú te haces tu motor, o de nuevo lo mismo, entras a trabajar en un equipo que tiene sus propias mecánicas, su propia manera de entender, entonces te puede servir, pero al final no siempre ayuda. Hay veces que sí, por ejemplo, tenemos también a IQ, que trabaja en DreamWorks haciendo el programa de generación procedural. Bueno, pues igual trabajaba, pero vamos, hizo el programa de generación procedural de vegetación que se utilizó en Los Increíbles, por ejemplo, etcétera. O sea, tienen currículum y tienen experiencia por detrás, pero no siempre te abre tantas puertas como parece. Ojalá. Bueno, así sí que tienes esa experiencia y tienes ese portfolio, que yo creo que sí se valora muy positivamente. O sea, que no solo venimos a enseñar también lo que hacemos, a competir entre nosotros, a divertirnos haciéndolo, sino que también, oye, es otra manera de proyectarte profesionalmente. Bueno, pues en serio, vamos muy bien de tiempo, vamos a poder hacer un debate de cierre importante. Así que igual vamos a pasar a Fast 3D, ¿vale? Aprovechando que estáis aquí, los que estáis. Vamos a hablar del cubo. Vamos a hablar del cubo. El famoso cubo. El famoso cubo, que no fue aquí, ¿eh? No fue, pero fue el árabe, ¿no? El cubo, en la Guipúzcoa, creo. Ojo, bueno, antes, perdón, vamos a hacer un inciso. Ponme otra vez el vídeo. Te voy a decir el minuto, porque me estáis diciendo el cubo, no cubo. En ese vídeo sale un cubo del autor del cubo. No es hoy, perdón, no me lo pongas, es mañana. Mañana veremos que el autor del cubo el año pasado presentó un cubo. Vamos a dejar a la audiencia. Vamos a dejarles en vivo para mañana. Mañana pondremos el cubo, el famoso en el cubo. Formato, ¿vale? Seguro que se están preguntando el cubo, ¿qué es eso del cubo? Pero por eso he comentado yo antes que las Fast es una zona de. Todo vale y es muy trolero. Yo le troleé en el escenario, le dije, tú eres un escener, pero de los que le echa mucha cara, en concreto 6. O sea, siempre hay un cubo. Nunca se pasa de moda el chiste. De hecho, él no solo aprovecha la Fast, o sea, también el 2D a secas, hay que presentar pasos. Él suele, en vez de presentar los pasos del dibujo que ha hecho, presenta una historia, y cada fotograma en la historia es un paso de la imagen.
Y entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez que ibas viendo cómo un tipo conseguía una vara y hacía tenía poderes y entonces hacía no sé qué y tal. Y luego te presentaba el dibujo final que no tenía nada que ver con todo lo que se había hecho. Pero es que lo era hace el final Twitter de la historia. También, ¿eh? Esas histories también las presenta en, no sé si seguirá haciéndolo porque hace tiempo que no veo ninguna de él, pero las presentaba en Twitter. O sea, el cómic entero. Bueno, pues en Fast 3D vamos a utilizar el mismo formato. Veremos primero Lineman, ¿vale? Después pasaremos a Peluca y por último mi belgue, Miquel Belcha, que ya ves que sale bastante. Otro crack. Ayer salió bastante en el tema de 3D. La verdad es que es un hombre importante en la competición. Es un nombre a tener en cuenta. Y bueno, yo os las voy a ir poniendo aquí, ya la tenemos en pantalla, ya la están viendo en el streaming. He visto hoy la imagen original diciendo que los Simpson ya predijeron el bloqueo en el gobierno de España. Bueno, ahí está, ahí lo que están es bloqueando la puerta. Es el síndrome de los tres chiflados. Entiendo que el tema era también virus antivirus. Efectivamente, el tema era el mismo, ¿eh? Virus antivirus. Entonces aquí están todos intentando entrar por la backdoor, pero se aturullan. Bueno, vamos a ver lo que presentó Peluca. A ver si lo puedo sacar, si no lo pueden sacar también nuestros compañeros de... A ver si lo tenemos aquí. Peluca, ¿qué nos presentaste tú? Euskal Fight. Ahí lo tenemos. Un poco el concepto de lo que veíamos en el Fast 2D. Pues mira, si ya dibujando apenas tienes tiempo, imagínate tener que texturizar. Sí, pero siempre hay una trampa, que es pintar los polígonos. Como si fuera Pocoyo. No, oye, es... a ellos les funciona. Quiero decir, si tiras por un poligonado simple, como por ejemplo la imagen anterior que hemos visto, queda bastante bien. Queda bastante chulo y queda mucho más terminado que esto, que al final esto, pues bueno, está bien modelado, pero podría haber dedicado menos tiempo a ciertos detalles y haberle metido algo de color. La verdad es que, a ver, se ve que el modelado es, en este momento no ha tirado de muchos recursos que ya tuviera, porque además es un modelado específico para la temática, o sea, de Gicho, esa manera de intentar coger el logotipo con el escudo, que era el logo del año pasado, que era el tema de la seguridad. Este año es Stream It, por eso estamos streameando, ¿eh? Nos hemos cambiado de formato. Ya os comentaba que los desayunos de la Scene nacieron el año pasado desayunando y lo hemos traído aquí. Para que, sí, pero no me habéis traído desayuno. No, nos ha puesto agua. Yo tengo un burn, pero creo que no es un buen desayuno. Es el desayuno de los Sceners. Eso es lo que suelen decir, ¿no? La cafeína, vamos, abuso mucho de la cafeína. Al final, un programador es una persona que transforma cafeína en código. Exacto, es la mejor definición. Vamos a ver el de Miguel, Miquel Belcha, que es el que ganó, seguramente nos va a sorprender. Vamos a ver si os lo puedo localizar aquí, ya lo tenemos en el stream. Ya lo tenéis, ¿eh? Sí, ves, mira, este por ejemplo tendió a hacer un modelado más simple, pero a cambio le dio tiempo a meterle color. Y quieras que no, era un acabado más resultado. Y ojo, el concepto, ¿eh? Ha hecho virus antivirus, pero no es virus antivirus informático. Ya. ¿Vale? O sea, cambió el chip. Estás en una parte y te dicen virus antivirus, lo primero que piensas, además sobre todo cuando el logotipo es Beguicho ahí con un pedazo de escudo que parecía Superman, que nos va a proteger de todos los males, tener la capacidad de cambiar el chip y rápidamente hacerte esta composición y fijaros en la texturización también. Hombre, hay que tener en cuenta que este hombre hace mucho 3D y tiene unas librerías de popón, pero no todo es tener la librería, o sea, hay que tener la idea. De todas formas, esas texturas así de buenas las puedes encontrar en Google bastante fácil. O sea, es sobre todo saber colocarla bien. Pero en una hora ponte a buscar en Google. Sí, no. Te aseguro que la encuentras bastante fácil. Es sobre todo el encajarla bien. El hecho de que la UV esté bien encajada, que no se deforme. El hecho de que en la curva, por ejemplo, la textura no se estire, por ejemplo. Ahí está el detalle. No en encontrar la textura, que te digo que es relativamente fácil. Es más el saber colocarla. Bueno, luego también el tratamiento de la rugosidad, la luz,
cómo diferencia el virus del antivirus, porque tú lo ves y cuál es el virus y cuál es el antivirus, pues ves el choque. Obviamente lo primero que piensas es que el virus es esas partículas de dos colores que vienen a la izquierda, que son esos colores chillones, y el antivirus ese azul sanador. Yo lo estaba asumiendo al revés, la verdad. Sí, vosotras también. Sí, yo pensaba que el virus era esa cosa con forma tirachinas. Soy un Jedi rodeado de Sith. Es posible. Pero es lo bonito de la escena también, que no quede, no tenga por qué quedar físicamente realista, sino que quede estético. Sí, claro. Que sea placentero a la vista. No, y un poco lo que acaba de ocurrir aquí, que también es otra de las razones por las que hacemos las FAST, esa manera de entender lo que estás viendo, porque yo lo he entendido de una manera, vosotros de otra, ¿no? Pues cuando se da un tema, lo mismo, hay gente que lo entiende de una manera diferente, hay infinitas interpretaciones al mismo tema y es enriquecedor ver lo que presenta la gente. Sí, sí, o sea, yo reconozco que si hubiera participado yo habría hecho a tú, la mascota de Linux, diciendo nope. Obviamente, porque te lo llevas no puedes a tu pasar. Y diciendo, aquí no hay de eso. Aquí no hay virus. Ya te explicaré un día los fundamentos de. Estamos tirando estereotipos, evidentemente. Si hablamos de virus, pues bueno, te puedo. Definamos creer. Virus. Pero hackear se puede hackear. Todo. Ah, bueno, ya claro. Bueno, pues nos quedan poquitas cosas. Yo creo que un poco por meter la nota de humor, vamos a irnos al Fast Gear, ¿vale? Es una de esas competiciones nuevas, más modernas, cuyo interés, ¿no? O motivación, más que la parte artística o técnica, es que nos echemos unas risas todos con el meme. ¡Joder! Y a buen seguro que lo consiguieron el año pasado. Y de tanto hecho, que lo consiguieron. A mí lo que me sorprende es que a Chifufa no suele presentar esa Fast Gear, ¿verdad? Quiero decir, siendo él como es el rey del troleo en escena, ¿cómo? O sea, que presenta fotogramas dentro de los pasos de ilustración. Él es de formato libre. ¿Por qué libres? No hace un GIF? Porque es de formato libre. Pero el GIF es un formato libre. Sí, y no. Aquí hay que distinguir entre lo que entendemos como Fast GIF en la Euskal y lo que se entiende en otras partes. En otras partes se entiende más bien como, GIF animado, ¿eh? Como un bucle que enseña, por ejemplo, una animación fractal que enlaza perfectamente o algo así, algo matemático que te engaña un poco a la vista. Aquí realmente es prácticamente un vídeo recortado sin audio. Que no sí. Digo que esté mal, es otra forma de enfocarlo. Oye, de hecho, la mayoría lo hace así. Diferente. La mayoría lo hace así, se hace un vídeo, luego lo transforma a los fotogramas, lo monta en un GIF. Sí, al final es el gag instantáneo. Y el que ganó lo hizo así, que fue JPO, pero bueno, vamos a ver. De hecho, se le llama Fast GIF, pues si se llamara Fast Meme también valdría. Efectivamente. Aquí quiero abrir un debate, ¿GIF o GIF? GIF. Yo le llamo GIF. GIF. Sí, pero es porque somos vascos y en euskera no hay que poner GU para decir GI. Nada, no, pero. Entonces, pero ahí en la punta tengo un paisano recauchutado. Eso es de vasco, tú. Sí, pero bueno, estamos rodeados. Ahora sí. Bueno, en este caso, para que nos lo puedan poner en control, vamos a poner primero el de Vikendi, que quedó tercero. En segundo pondremos el de Ocipo. Y ya por último, el que ganó, que fue JPO41. Hay que tener en cuenta que el tema de este año, bueno, de este año no lo voy a decir, lo miráis en la intranet, el tema del año pasado, que es los que... Bueno, venga, sí lo voy a decir. El tema de este año es que es para ti un oh my god en la Euskal. Pero bueno, el tema del año pasado fue... No, perdón, un oh my god, no, un deal with it en la Euskal. El tema del año pasado fue Epic Win. ¿Vale? Epic Win. Entonces, bueno, en tercer lugar quedó Vikendi. No sé si nos lo podrá poner en pantalla Íñigo. Yo os lo voy a ir poniendo aquí para que veáis un Epic Win. ¿Vale? Haciendo un dab. Efectivamente. A ver si lo podemos ver. No sé si una pregunta. Si una persona haciendo un dab está andando, hace dab. Ahí lo tenemos ya, ¿eh? Venga, gracias, Jaguin. Un epic win. Es una manera de entender un epic win o un meme de epic win. Vale, queda bien. La verdad es que el concepto está perfectamente llevado. Es que lo presento así, pues cuando lleguemos al último, yo creo que lo vamos a entender todos. Aquí la gente ya se está partiendo JPO, de risa. JPO es un peso pesado. JPO es un peso pesado de ciertas cosas. Todos tenemos presente. El segundo es Ocipo, ¿eh? Le voy avisando a Íñigo para que nos lo ponga. En ese epic win hay,
que verlo, ¿eh? Es lo que decíamos, un vídeo. Plac, enganchas el cable de red y te conecta. Y te conecta la primera. Tac, conectado. A ver, no sé, tengo que decir que a mí nunca me ha pasado otra cosa. Yo la verdad es que tenemos un servicio de redes increíble y no es porque nos estén detrás de la lona con ametralladora. No, no, la verdad, o sea, A mí alguna vez me ha dado problemas el portátil, pero es por un bug en la BIOS, no, es, no era culpa de los de redes. El servicio de red de la Xcon Encounter es fabuloso. Y además trabajan 24 horas. Todo el mundo les busca, pero donde no nadie están, les encuentra. Es maravilloso. No están, ¿eh? Nosotros tenemos van a Arte Digital y dicen, hola, se me ha roto el cable de red. Y yo, me parece muy bien, te hago una foto. Yo, ¿desde dónde lo has tirado, macho? Porque para romper un... Pero bueno, da igual. y hay que mandarlo siempre a redes, a redes, a redes. ¿Veis? Ahí atrás ponía... Que tampoco es software libre. Que luego se van a buscar a marca, no a iMóvil, y se dicen, oye, que se me ha roto la red. Sí, efectivamente. Vale, te doy un nivel del Solvit. Bueno, este año hemos evolucionado, ¿eh? Me viene gente a apuntarse a competiciones de juegos. Sí, a mí también. Me vienen preguntándome a ver cómo modificar cosas en la competición de juegos. Y yo, pues no sé, beta juegos, pregunta sí, a ellos. Sí. Oye, mira, te vengo a traer los resultados de jugado con este. Digo, coño, yo me acabo de echar una partida con el colega y te los voy a contar también. Sí, gracias. Voy a meterlos en el banco a ver si me generan algún interés. Y de paso, quédate que te vamos a enseñar a hacer una demo. Pero, oye, es otra manera de captar gente para la escena. No, no nos vamos a engañar. Creo que no funciona muy bien esa manera. Esa puerta fría para que venga gente. Y bueno, vamos a poner el ganador, que es JPO41. Ya lo tenemos en el stream. Os lo voy a poner. Y evidentemente... Y esto es un epic win de los que hacen historia. O sea, es un epic win. Es cierto que quien nunca haya estado por aquí no lo va a entender. Sí, pero viendo que lo hemos llamado ahora, epic win... Ahora, tengo una cosa, ¿eh? Ahí hay muchas tomas falsas. Sí, 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 obviamente. Lo sabemos todos. A ver, hasta para hacerlo bien hay que pasar como 20 veces. Ah, no, ¿vale? Hasta que se abre. Pero... Yo generalmente a la primera, pero no tarda tampoco. Inténtalo así. No, no, inténtalo claro, así, no, ¿eh? Los tornos de la Euskal. Esos grandes todos, conocidos. Todos estaremos de acuerdo en que no había color en esta competición. Efectivamente. No, no, eso, o sea, ganador absoluto. Eso es un epic win en la Euskal. Un auténtico epic win. O sea, no lo he visto en mi vida. Además, fijaos, cuando lo pasa, o sea, es que es como... Lo pasa como si lo hiciera siempre, así. ¡Taca! Se abre automáticamente, o sea, no tiene que esperar después del pitido. No, no, es que es plac. Se abre y pasa. Sí, sí. Impresionante. Yo creo que usó chetos. Probablemente. Cambió el torno. Para la peña que pasa por ahí arriba, que si ve que hay una cola de la hostia, es porque hay alguien que no intenta pasar, que ahí no entra. Exacto, el problema es los tornos que no abren. No es que haya una cola de 100 personas. Las 100 personas se han juntado ahí porque los tornos no abren. El principal problema es que son unos tornos muy lentos, leen muy lento. Entonces la gente mueve la tarjeta y entonces tiene que reiniciar la lectura todo el rato. Entonces no lee. Lo que hay que hacer es dejarla quieta. Con Z80. Y es más fácil que funcione. Yo creo que hay un chino dentro. Z80 ni nada. A ver, no, si hubiera un chino iría rápido. En un librillo de estos, así, un pergamino, va desenrollando. A ver, voy a buscar el número de acreditación. Pasa al siguiente, pues venga. Vale, tú también. De todas formas, si hubiera un chino iría rápido. Yo creo que hay un cubano, un caribeño. No vamos a entrar en ese. Ya os contaré luego un chiste. Vamos a entrar en lo peligroso. Con una historia real de la fábrica de Tefal en Hispanoamérica que tuvo que cerrar. Bueno, vale, pues de lo que nos va quedando, nos queda ya prácticamente nada. Yo creo que media horita tenemos de programa y en media horita tenemos que hablar del Catch the Wave y tenemos que hablar del Fast Cortometraje. Hemos dejado lo mejor para el final porque vamos a poner las obras. Claro, porque es lo tuyo. No, entonces habría doblaje también. Porque tiene vídeo. No, doblaje, eso será doblaje, cortometraje, animación 3D, open intro, open demo. ¿Y qué más? Fijaos, Stage nos va a mezclar demos e intros con doblaje. Sí. Ah, no, cero regrets. Sí, sí. Tenemos aquí al dios de los doblajes, a mí un poco me importa. Vamos a ver. No. Yo solo digo un nombre porque les quiero un montón y han sabido coger el testigo y al menos tenemos la misma idea de hacer los doblajes. ADN Gamer. Cierto. ADN Gaming. Esto ya es un ADN spoiler. Gamers. Pableras. Bueno, pues vamos a irnos a cortometraje, ¿vale? Cortometraje también se dan unas 24 horas y el tema del año pasado fue Millennials. Hubo dos participaciones.
¿vale? Vamos a poner las dos. Ganó Vampirita, por lo tanto vamos a empezar con Fast Corto, Barcelona 92, en el AD de estaban sentados en el AD 105. Y ahí ya os dejaremos con el audio y el vídeo, mientras nosotros en off hacemos un pequeño break para la voz. Así que cuando lo tenga, control, no te me descontroles. Sin troll. Ahí lo tenemos. Que no veo cuántos minutos tiene que ser este, el vídeo. ¡Ay, que se me ha ido! ¡Ay! Soy Deadpool, he venido a la Euskal por primera vez y soy millennial, no sé qué son las cosas. ¿Qué es esto? ¿Será un teléfono? No entiendo nada, he nacido después del 80 y algo. Entrada de datos. Una flauta. ¡Ah! No es táctil. Estoy bastante perdido. Ayúdame. Dame tu cosita. Ay, toma. Dame tu cosita. Ay, toma. La Euskal Millennial. Valerio Lázarov estaría orgulloso de ese cortometraje. Un millennial perdido en la Euskal. La verdad es que el concepto y los dos que se presentaron fueron muy buenos. O sea, este es el segundo. También fue el último, ¿sabes? Pero es muy bueno, es el segundo. O sea, es un puesto merecido. Y ahora cuando veáis el primero, pues un pelín más largo, que hicieron... Bueno, viene a nombre de Vampirita. Lo hicieron, creo que las dos sobrinas de Akecha, otro participante de... muy conocido de todas las parties, no solo de la Euskal Encounter. Yo creo que no hay party en el estado porque está enfadado, pero serán muy pocas. Sí, bueno, se enfada con mucha facilidad también, ¿eh? a las posadas no creo que vaya. Y además eso, se nos ha vuelto comodón y hay algunas que ya no va porque están lejos. Me pilla lejos, es la edad. Pues bueno, vamos a ver lo que presentó Vampirita y a las dos sobrinas de Akecha. La verdad es, cogen el concepto millennials y lo llevan a una dimensión superior. Hoy, en el punto de mira, Millennials, descubriendo la party. La Euskal Encounter, la party más grande de Europa y el foco de atracción de los conocidos como Millennials. ¡Oh, my God! El Jonan ha subido una nueva foto a Instagram. ¡Ay, pero mírale! ¡Eso es por lo menos de Earthquake! Estamos en Dubai, por favor. ¡Una falta de respeto a mis eyes! Es y ahora vemos a las milenias salvajes acercándose a vuestras acreditaciones de una manera muy especial. ¿Qué es eso? Pues no lo sé, pero es que su ordeno me va a cambiar la plaza. O sea, al final, cáncer visual. Es que no puedo con mi outfit. ¡Ay, pero qué cabeza más tonto! ¿Pero qué están haciendo? Buscan comida mientras usan señuelos comunes. ¿Pero quién cojones es Millennial 1? ¡Ja!
La próxima semana desvelaremos el gran secreto de la Euskal. ¿Dónde está Juegos? ¡Chan, chan, chan! No te lo vas a creer, pero no sé dónde está Juegos. No, no se señalizan bien. Bueno, pues impresionante, ¿eh? Coge el concepto de millennial, se lo lleva a un nivel superior, pero luego vemos que estar aquí en la party te hace aprender. Han aprendido. Un par de días después y ya son unas euskaleras de libro. ¿Qué os ha parecido? Debo indicar que esas chicas no son millennial, porque los millennial son como mucho hasta nacidos en el 96 y esas no han nacido en el 96. Salva te diría que eso es solo un concepto de marketing. Ya sí. Lo sé. Pero aquí no hay ningún sociólogo, ¿verdad? Luego podemos decir tonterías sin ningún problema. ¿Un sociólogo en el público? No. Luego estará en los comentarios de YouTube abajo. El de barba es tonto. Bueno, ya, pero que digan algo que no sepamos. No digo por tu barba, digo por la mía. Que digan algo que no sepamos. Bueno, por ahí ya, es que estáis un poco callado. No, sin más. Está muy bien. Una crítica muy, muy buena, porque a ver, ¿quién no ha visto vídeos en YouTube y de casos reales de millennials que no saben usar un teléfono convencional de ruedas? O británicos descubren las persianas. O británicos descubren las persianas. Británicos descubren que el balcón no hace falta abrirlo. Eso es. A ver, también yo he visto delante de mí, igual, incluso a mí no me ha pasado, pero sí a gente de mi cuadrilla que de repente se les ha estropeado el móvil cuando salieron los primeros smartphones, acostumbrados a la pantalla táctil, se les ha averiado. Y de repente volver al de teclado y ves que están tocando la pantalla como locos. Sí. No va. A ver, es un poco es una crítica bastante igual tirada un poco al extremo, pero sí refleja la realidad de hoy en día, creo yo. Es una crítica bastante buena. Sí, pero bueno, ahora volvemos un poco a ese mundillo también, ¿no? En la telefonía, ¿no? ¿Vale? Sí hay teléfonos, pero al final, como tenemos que ir con tonos, ya no va por pulsos, pues ya no tenemos esas carracas. Pero sí hay teléfonos retro y tal. Vuelven, como lo comentaba antes, vuelven los cassettes. En Japón vuelven los cassettes. Y una de las cosas que hace 2 años teníamos el meme fácil de, mira, un bolivic, una cinta de cassette, ya que no sabes para qué se usaba esto junto, ¿no? Que era para rebobinar sin gastar pilas. Todos esos conceptos yo creo que van a volver. O sea, no, sí, y volverán. A ver, estamos también en una tendencia que ahora mismo la nostalgia y lo retro parece ser que está otra vez. No sé si es por modas o es algo marketing, no sé cómo influenciarlo. A ver, además estuvimos hablando hace poco también, estamos volviendo otra vez a lo retro, no solo a nivel de cosas físicas, sino también hay conceptos de videojuegos, que también cuántos remakes hemos visto ya que han salido de los videojuegos. Sí, bueno, y en el cine. ¿Y en el cine? O sea, quiero decir, El Rey León, La Sirenita, Mulan… Es que es una de dos, ¿no? ¿Estamos quedando sin ideas? Creo que en realidad, o sea, siguen sacando películas y videojuegos y series nuevas, pero al final la nostalgia vende. No, eso, por eso. Entonces, digo, si tú tienes que tener estos beneficios al mes, vas a dedicar una parte a hacer cosas nuevas, pero el resto vas a dedicar a lo que sabes que va a vender. Arte o producto, ¿eh? A eso voy. ¿Qué es realmente nostálgico? Cultura o producto. ¿Qué es realmente nostálgico o quién está tirando de marketing? Porque seguramente que habrá gente que, como se ha puesto más o menos la moda de nostalgias, se aprovechará de ello. Pero la nostalgia se contagia. Sobre todo porque lo que se contagia es ese rollito de decir, no, yo me acuerdo. Yo viví eso. Hay muchos ahora que dicen, no, yo no lo viví, pero puedo hacer como que lo viví. Y pues eso, y creas que no, se aprovechan de ello. Entonces, a ver, también luego está guay, por ejemplo, pues eso, que mi primo pequeño pueda ir a ver el estreno del Rey León al cine como pude ir yo en su momento. No es el mismo Rey León, pero bueno. Como leímos en Twitter el otro día, pocos vivieron esto y sale una cinta de casete de VHS del Rey León. Pero tío, si vendieron 30 millones de copias. Sí. Si todo el mundo tiene una cinta de VHS del Rey León en casa. Si es que yo creo que es más el hecho de que lo que fue un exitazo hace X años se puede reeditar ahora para las nuevas generaciones. Yo creo que viene más por ahí, al final es un tema comercial, obviamente. Pero yo creo que viene más por ahí el retorno de estas películas, ¿no? También vivimos hace poquitos años el paso de grandes éxitos de películas de acción de los años 80 en series de televisión. Lo vimos con Arma Letal, lo vimos con la de Jackie Chan, no me acuerdo el nombre, y Chris Tucker, que eran dos policías. Hora Punta.
Sí, lo vimos con muchas más series, ¿no? El mismo estilo. Sí, ha pero... vuelto MacGyver. Tiene ya 3 temporadas el nuevo MacGyver. Hay nuevo MacGyver, ahora me entero. Ahora se entera estoy de las series bastante. Sí, y ha aguantado 3 temporadas, porque hay otros muchos, El Coche Fantástico, Héroes, etcétera, que han aguantado solo una temporada. La primera temporada y se desinflaron. Pero de todas formas, también muchos siempre dicen, no, qué mal, tal, pero tampoco está mal. O sea, quiero decir, una de las películas consideradas una de las mejores del cine, Ben-Hur, es un remake de otra peli, que a su vez era una adaptación de un libro. O sea, quiero decir, tampoco está mal. Y tenemos películas sobre El Quijote, y El Quijote, o sea, es un libro que todos los años lo vuelven a publicar y te sacan versiones nuevas. De ediciones del, no del pasa Quijote, nada por volver a hacer esas cosas. Con sus comentarios, ¿no? Lo que hay que hacer es quitarle importancia. Es decir, vale, me han vuelto a sacar, yo qué sé, La Sirenita. Bien, vale, que lo disfrute quien le guste. Ya está, vamos a otra cosa, continuemos adelante. Al que no le guste, no pasa nada, nadie te va a obligar a verla. Pues que se quede con la original. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que es el momento de invitar a la mesa a Íñigo Sendino. Igual te vamos a despedir ya, sí, para que puedas ir a... Sí, ya me voy yo, que tengo que hacer cositas. Hoy te hemos robado mucho tiempo, mañana va a ser complicado. Sí, bueno, igual si... Si me entregan todos a tiempo y no me lloran mucho y demás, pues igual me daría tiempo a venir, no lo sé. ¿Cuándo ha pasado eso? Yo creo que nunca. Pero bueno. Ham siempre va a esperar al minuto final. Y mientras se incorpora, tirando de nostalgia, ¿veremos alguna vez otra vez partidas TTR en la party? Pues no sabría decirte. No sabría decirte, porque casi seguro que sacarán, obviamente no será un monitor de tubo, pero por el hecho del rollo retro, que está de moda sacarte algo en una pantalla tal, y que luego dentro puedas guardar cosas. No, seguro que lo inventarán. Seguro que lo inventarán. Va a ser fácil, sería un producto. Ahora lo hemos dicho aquí, nos lo van a robar y no vamos a ver un duro, pero. Aténtalo. Yo no lo hago tampoco por cobrar, ¿eh? O sea, se dice últimamente. Que se quiere hacer de oro vendiendo pantallas. Que las pantallas están ya demasiado ocupadas como para meter más actividades. Eso también. Bueno, nos queda una última actividad que se va a ver hoy, y hemos hecho venir aquí a Íñigo Sendino de Euska Digital. Hola, buenos días. Buenos días. Ah, espera. Se me ha caído algo. Espera un segundo. ¿Qué se le habrá caído? Ah, no. Era para que se viese lo de Euska Digital, pero lo he hecho horrible, y es que encima todos los cables aquí tiran. Ni que fuese yo quien lo ha montado, ¿eh? No, pero es que lo llevo la camiseta. Que lo llevo la camiseta, por eso. Arreglado. Nah, bueno, déjalo donde estaba. Vamos a dejar de hacer el mono y vamos a poner un poco de seriedad. Un poco de seriedad, ¿no? Sí. Lo que nos queda. Bueno, Catch a Wave, que es una actividad. Hablando de seriedad, Catch a Wave, sí. Catch a Wave, me parece bien. Es correcto. Es una actividad que nace de Euska Digital y la traéis vosotros a la Euskal Encounter y luego ya se ha ido llevando a las distintas Encounters. Es una actividad que nace en el apartado de otras actividades, en un trabajo conjunto con Ane. Y sí, que está un poco auspiciada por Euska Digital, porque nos dedicamos al trabajo sucio, que es hacer la parte del jurado. Y también ya sabéis que nos juzga. Correcto. Yo os juzgo, además, con mano de carne en este caso, porque todavía sigo teniendo mano. Hacemos eso, pero también hacemos la parte de asesoramiento. Es decir, cualquiera que nos diga, oye, tengo esta idea, pero no sé cómo desarrollarla, o no tengo los medios para desarrollarla, o ni siquiera tengo un micro, es que da igual. Quiero decir, micros, no te voy a decir que nos sobren, pero aquí están para poder usarlos. Es una actividad, yo te diría, un poco complicada, porque al igual que la música, que lo estuvimos tratando principalmente ayer, hoy también, tiene ese hándicap de ser abstracto, al menos para el gran público. Una ilustración, al final, se puede hacer un boceto, si no te sale lo vuelves a hacer, pero lo ves en el momento. Muchas veces, cuando estás trabajando una idea de audio, tienes que tienes que llevar muchos pasos más para hacerte un primer boceto, y al final a veces pues, es muy tarde o la gente se desespera. Por eso también la segunda parte, la de hacer ese trabajo de asesoramiento.
que además siempre estáis identificados con el puesto. Este año ya no solo el puesto, sino aquí en la zona de podcast. Sí, principalmente porque desde hace unos años es donde vivís. El cartel este no nos dejan poner en el Party Place, entonces ya cada día pedimos sitios más grandes. No me dejas poner el cartel, dame una zona entera. Dame 8 metros cuadrados en el Open Gune. Ah, no, que no te sobran porque viene Nintendo. No quería chocolate, toma dos tazas. Nintendo, quítale 3 metros cuadrados que les sobran. Mira cómo no hay nadie en Nintendo. Sí, ahí lo tenemos enfrente. La verdad es que funciona muy bien también el stand de Nintendo. Hombre, a ver, que son Nintendo y que yo soy el primero que me voy a comprar una Switch Lite Mini o no sé cómo la han llamado. Porque Petit Switch. Petit Switch. Efectivamente. Bueno, nos quedan. Bueno, es una categoría que tiene temática. Ahora hablaremos de ella. Nos quedan, el año pasado se presentaron cuatro Catch the Wave, ¿vale? Cuatro programitas. Vienen acompañados de una foto, ¿vale? Hay que poner la foto y el audio. En este caso la foto no la vamos a ver, vamos a vernos a nosotros con eso cara pensativa escuchando el audio. Falta, nosotros sí les obligamos para la presentación, pero lo que se valora, lo único que cuenta no es la foto. No puede ser tan feo como yo y ganar. Te puedo asegurar que no es la foto, efectivamente. Es el audio, ¿no? Ese programa de radio. Entonces, yo creo que nos podemos extender hoy 5 minutitos más. ¿Me lo permites? Sí. Ya que no estás en control, no me puedes cortar. No, así pero que ahí hay un chaval que tiene pinta de que va a aprender mucho de mí, lo cual es un error, pero que además va a hacer lo que yo le diga. Pues entonces ya estamos un poco. Lo digo por poner los cuatro, ¿eh? Sí, sí, tú pon. Podemos poner los cuatro. No te cortes. Vamos a ponerlos en orden de lo que quedó cuarto hasta el primero, ¿vale? Los cuatro son muy buenos y los vamos a ir comentando después. Entonces vamos a empezar por El Oscuro, que quedó cuarto en la competición del año pasado. Efectivamente, al final nosotros valoramos también un poco por la sensación que nos da. Nos vamos a ir los cuatro y quizá si habría la valoración hoy serían distintos el orden. Y luego también comentaremos la temática porque como tampoco me acuerdo si pusimos una, pero bueno, vamos a escuchar el audio de los cuatro. Año 2118. El Homo sapiens está involucionando día a día a pasos agigantados. Los políticos han traspasado todos los límites y se han hecho ahora youtubers, que cobran de marcas y hacen decretos solo por ganar followers, como decretar el veganismo en el mundo, clonar a Belén Esteban, la Sketchup y Lori Money, o hacer que todos los telediarios tengan la voz de Chiquito de la Calzada. Por culpa del cambio climático, los desastres naturales se han hecho más frecuentes, haciendo desaparecer lugares como China, Santa Pola o Donosti. El ser humano sobrevive como puede en ciudades superpobladas, conviviendo con los antivacunas que traen consigo enfermedades olvidadas, adictos a las bebidas con taurina y con los gases nocivos de las fábricas que antes estaban en China. El Endacari Felipe Juan Froilán de Marechalar y Borbón comienza su mandato con dos decisiones polémicas. 1. Hacer del BEC una nave espacial. Y 2. Enviar a los integrantes de la Euskal Encounter al espacio exterior para buscar algún planeta habitable y así escapar de este error llamado Tierra. Como el alma humana. Estos son los viajes de la nave interestelar EE-126, en su continua misión para ir al vaciente, donde ningún nombre ha ido antes. Tenéis el privilegio de haber sido elegidos para esta importante misión para el futuro de la humanidad. Sois personas fuertes mentalmente, superiores en muchos ámbitos, con una motivación inigualable y con gran capacidad para las nuevas tecnologías. También sois los únicos que habéis aceptado esta propuesta tan absurda. Os proveeremos con toneladas de comida basura, cientos de petabytes de series, películas, porno y memes, por lo que vuestras necesidades básicas quedarán cubiertas. Solo tengo una cosa más que deciros. ¡Fua! Hemos borrado todo rastro de Peluchito de la red, como dijo. Pero en consecuencia, hay un motín en el sector 3 y han agotado el papel higiénico. Todos son problemas. Tendremos que usar papel reciclado.
espero que estos frikis me dejen al menos un remanso de paz para poder disfrutar de la inmensidad del espacio desde el puente de mando de la nave. Lo que te van a dejar el ojete, como el cartón piedra, por cierto, capitán. Y suegra por la línea 1. Mierda. Bueno. Este quedó el cuarto. El efectivamente. Oscuro. Este tenía, por ejemplo, una idea muy ajustada del tema. El tema fue Apocalipsis Encounter. Control, bájame un poquito los micrófonos. Gracias. Que lo que tiene no estar ahí. Bien, pues el tema era Apocalipsis Encounter. La cuestión de este tema es que al final, bueno, hay muchos referentes de los que puedes tirar. Y se puede hacer obviamente de muchas maneras. Este, por ejemplo, que oímos, yo creo que la idea la tenía muy bien desarrollada, pero yo ya lo dije ayer en un taller de podcasting, si el continente no está bien, y en este caso yo creo que la calidad de las voces flaqueaba un poco, por eso quizá quedó un poco más bajo. Aún así, pues estaba muy bien, la verdad es que estaba muy bien. Parece que se valora la calidad del trabajo también, ¿eh? No solo, claro. No solo la temática y tal, o sea, se valora todo. Eso es. Bueno, vamos a ir al siguiente. Sí, el siguiente, que es Aitor BV. Sí, Aitor Brazaola, además compañero de Euskadi Digital, junto con Iván Eguía, que llevan El Gato de Turing, un programa de divulgación científico-tecnológica muy bonito, muy fino. Y tú como jurado lo pones tercero. ¿Te habla? Sí. Sí, sí, me habla. Además está en Ginebra y de vez en cuando me envía algún mensajillo. Está en Ginebra en el sitio, no sí, en sí, la sí, bebida, sí. ¿Vale? Hay que conservarse. Correcto. A la reina de Inglaterra, ¿sabes? Bueno, pues eso. Vamos a escuchar el audio de Aitor Brazaola. Sí, estamos estableciendo la conexión con nuestro corresponsal en la Euskal Encounter en el Bilbao Exhibition Center. Muchas gracias a Capito de Sousa. Díganos desde allí, por favor, cómo ven las cosas. Muchas gracias, Marisa. Las últimas informaciones que nos llegan a través de nuestras fuentes no pueden ser más desoladoras. Ante la inminente crecida alza de los precios en los componentes informáticos debido a la gran demanda provocada por la fiebre de las criptomonedas, miles de usuarios de PC abandonan sus casas en dirección a la Euskal Encounter, donde las últimas filtraciones todavía informan de que quedan existencias en los comercios de su interior o incluso entre sus propios asistentes. A pesar de las altas temperaturas que se registran en el exterior del BEC, los afortunados que han logrado superar a las hordas de afectados han establecido un perímetro seguro donde se mantienen unas condiciones de vida óptimas y donde los precios de los componentes de ordenador permanecen estables a pesar del cataclismo del mercado. Seguiremos informando desde uno de los lugares más afectados por esta crisis sin precedentes. Ha sido Agapito de Sousa informando desde el Bilbao Exhibition Center. Gracias. Pues ese era el audio de Aitor. Como sí, me dejes, mira, yo ahora, te canibalizo ahora, no, la presentación. No. Es que ahora quiero hablar yo seriamente. ¿Dónde está mi cámara? Ahí delante. Aitor. A ver, ¿qué le vas a decir? La ilustración digital de ayer. Agapito de Sousa. Te tengo identificado. Continúa. Imposible que la ilustración digital de ayer tenga que ver con él, porque no ha venido. Vete a saber. Vale, estupendo. Yo iba a comentar, por cierto, que como lo vamos a ir oyendo en orden ascendente, vais a ver cómo aquí ya ha habido un pequeño salto de calidad en el audio. Quizá en el apartado creativo son muy diferentes los dos que hemos oído, entonces ahí fue como lo pusimos un poquito más arriba que en el anterior, valorando eso, la parte técnica más que la artística. Lo dicho, al final, pues eso, las ideas son un poco más difíciles de valorar, porque esto es como los culos, cada uno tiene el suyo. Eso es. Pero, no, pero sí se notaba, por ejemplo, la voz más comprimida, más limpia, el uso justo del ruido de fondo. O sea,
estaba se nota conocimiento, ¿no? Aparte de la idea, eso es programita, son de un minuto, dos, tres al sumo, pero vamos a continuar con Maitane, si nos lo pueden poner en control. Me quedo segunda y a ver qué nos propuso. Recortes en el presupuesto y este año nos regala el gobierno vasco una bebida energética con la acreditación. Ya podría ir acompañado de un choripán. Continúa el estado de cuarentena en el BEC. Después de que el gobierno vasco estableciera el estado de excepción en Baracaldo, un equipo de expertos en enfermedades contagiosas de la OMS ha podido acceder al recinto. Estamos a la espera de la rueda de prensa oficial, que nos dicen va a empezar ya. Hemos detectado un total de aproximadamente 5.000 casos de fototoxicidad extrema en una variante contagiosa. Los infectados no pueden exponerse a la luz solar ante el riesgo de un deterioro celular irreversible. Según hemos podido comprobar, la situación ha sido provocada por un agente químico externo detectado en las bebidas ofrecidas gratuitamente por el gobierno vasco. Buenas noches, amigos y amigas del misterio. Hoy hablaremos de la Euskal Encounter. Han pasado ya 2 meses desde que el BEC está tomado por la Enchaina, por tierra, mar y aire. ¿Qué tenían aquellas bebidas? ¿Estaban realmente patrocinadas por el gobierno vasco? Mientras tanto, las reivindicaciones no cesan. Escuchen este escalofriante testimonio. A mí que no me fastidien, yo quiero seguir haciendo mi vida normal. Si el gobierno vasco nos ha envenenado, que nos dé la oportunidad de hacer vida de noche. Yo era socorrista de playa y quiero seguir haciéndolo, pero de noche. Aquí el alto mando de la Chacolí de la China. Ajura en adicta. Activarse el protocolo Z sobre el BEC. Cargar con todo. Hemos tenido momentos críticos que debemos reconocer y supone la ratificación de nuestro modelo de protección social. Es nuestra forma de ser, nuestro modelo de desarrollo humano. Compartimos el hondo sentido de la justicia social. Eskerrik asko eta urte berri on. Bueno, con colaboración institucional y todo. Estamos aquí todos que no podemos. Con colaboración institucional y todo. Te digo, la Euskal más larga de la historia. 2 meses que se han tirado ahí dentro. Sí, luego sí. No han salido, pero... En fin. Es lo que hay. Bueno. Más que nuestra risotada continua no podemos valorar. Así que casi que vamos con el programa. Sí, vamos a ir con Sorchi y bueno, ya hablaremos luego de Sorchi. La verdad es que... Vais a notar calidad en el trabajo. Sí. ¿Qué, dice Parra que se... En 2018, tras el cisma de la Euskal 25, los seguidores de lo analógico se hacían por fin con el poder, transformando por completo la cara de la party más conocida. Sus férreas reglas y la mano de hierro de la nueva dirección pronto se cobró sus primeras víctimas. Que no se puede. Así es imposible organizar a 5.000 personas. A ver, Olach, tranquilízate. No, mira, yo no puedo hacer el puñetero Tetris de puestos con un Bolivic y un Dina 4. Bueno, a ver, tenemos también Dina 3. Los dudosos fueron convencidos, los rebeldes apartados. A esto no se le llamó exterminio, se le llamó analogismo. Azcon, ¿no tienes algún cable HDMI? No, lo siento. ¿Un DVI? No, sabes que no puedo. ¿Un VGA, aunque sea? Bueno, basta ya. ¡Lleváoslo! ¡No, no! ¡Joder, Azcon! ¡Que el VGA sabes que es analógico! ¡Es analógico! Los cambios arreciaron con toda la party, cambiando por completo sus actividades más emblemáticas. Esta mañana, para los más profanos, tendremos nuestra charla-taller sobre el teléfono de ruleta. Kuyaku os enseñará todos sus secretos. Pervirtiendo. Podéis encargar vuestros diseños 3D en nuestra granja de tallistas, en la madera que prefiráis, patanes. Por completo. A las 8 termina la deadline de doblajes y os recordamos que además de los típicos elefantes, grullas o pajaritas de papel, también podéis presentar algo que no sean putos animales. Su espíritu. Y en el escenario, esta noche, final de juegos, parchís, damas y escaleras con los mejores casters. Hasta llegar a un punto insostenible, la crisis.
chan, charachan, charachan, chararán, chararán, chararán. A ver, que no, que esto no se puede cantar, que son beats. A ver, Yawin, si es una sintonía muy simple. Que no, que yo no puedo cantar esto y dar los premios a la vez, que es media hora. Dadle un maldito ordenador ya, opresores, dadle un PC con Linux o una amiga, pero dadme algo. La crisis de Yawin que provocó la batalla final. Este verano. Pero a ver, que yo ya tenía una batalla final montada. Ya sonos, pero... ¿Pero qué? Llevo preparando lo de Game of Encounters 2 malditos años. ¿Y ahora me venís con estas? Vamos a ver, sonos, que ni Dios le está haciendo ni puto caso. Acéptalo. Ya, pero joder. Bueno, a lo que íbamos. Este verano se decidirá el futuro. Digitales contra analógicos en el enfrentamiento definitivo de la Euskal Encounter 26. No, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, neno, no sé, tenía una pesadilla con la Euskal, ya no era org, todo era analógico, no sé, una cosa súper rara. Anne, mejor siéntate, que te tengo que contar una cosa. Ya no era org y todo era analógico. Sí. Bueno. Impresionante. Yo creo que una de las mejores cosas que tiene lo que hacen Borja y Sorchi es el ser capaces de encontrar a tanta gente, porque, a ver, aquí está, empezando por Parra, terminando por Anne, el organizador que se te ocurra, la voz de Olach no era Olach. No era Olach, cierto. Pero aparte de eso, yo creo que me hubiera sorprendido muchísimo que consiguierais que Olach o bien salga en una fotografía o bien os preste la voz. Me hubiera sorprendido muchísimo. Es un ser de luz, pero no se deja retratar mucho. Eso es. Es así. Pues, bueno, al final, con el tema de Apocalipsis Encounter, el rollo cinematográfico que tiene esto, porque al final era un tráiler de una película hecho solo en audio, le dio muchos puntos para que, y obviamente las colaboraciones y la calidad que tienen todos los audios, le dio muchos puntos para esto. Os voy a dar dos primicias en directo para los desayunos de la escena. Uno, Sorchi no se va a apuntar este año, por lo tanto tenéis una opción para ganar una competición muy fresca, muy bonita, muy rica. Y dos, el tema es muy fácil. Tardes y noches deportivas de la radio. Es decir, se pueden tomar de muchas maneras. El jurado probablemente preferirá la interpretación con respecto a la Euskal. A la Euskal, sí. Es decir, narrar lo que está pasando en la Euskal como si fuesen varios partidos a la vez puede ser una muy buena idea. Eso que hablaba antes nuestro querido amigo Zelkov, del parchís, las escaleras y tal. Pues eso. Todo eso. Pero también se puede coger como una entrevista en una zona mixta, entrevistando a alguien, pero tiene que ser de zona mixta, o sea, algo que tenga ese formato deportivo, que tenga cierto ritmo, que tenga cierta intensidad. Eso es por donde podría ir algo que se presente hoy, pero y que pueda ser. Yo quiero escuchar a alguien retransmitiendo una demo. Retransmitiendo. Oh, atención, que ahí sale el lazo. Ojo, que salen las partículas atacan el cubo, detiene la acción. A mí me mola. Yo te voy a decir una cosa. La deadline es a las 7 y tú eres participante. Ya, pero tengo una conferencia a las 6 y tengo que comer ahora y... Comer, eso es de cobardes. Terminan las transparencias, que como soy español, ayer, pues toda última hora. Yo comí ayer y todavía no he desayunado, por eso te lo digo todo, ¿sabes? Ya, pero tengo que amortizar el bono. Pues podrías haber desayunado aquí, de Turner, por favor. Ahora me voy. Supuestamente estos son los desayunos, pero bueno. Nuestro jurado de este año me voy a sacar por ahí. Los almuerzos de la escena. ¿A estas horas ya? Sí. Las merendolas. ¿Algo más? Yo creo que para servirle. Yo creo que hemos entrado en tiempo. Siempre me decís, ay, no llevas escaleta, no sé qué. Digo, pues a mí me dices que termina y media. Pues voy a hacer una cosa. Me voy para allá para el control para que el final quede finísimo y ya está. Y mañana nos vemos. Bueno, yo mañana no voy a hablar, pero mañana nos vemos. Ya veremos. Voy para allá. Igual te acabamos engañando. Bueno, pues despedimos a Íñigo Sendino de Euskal Digital, que se nos va a control para despedirnos a nosotros. No sabemos si nos volverá a contratar.
Esperemos que sí. Mañana tenemos contrato. Espero que no nos lo rescinda. No sé si hay cláusula de rescisión. Y bueno, pues Stage, Ash. No hemos pasado bien, ¿no? ¿Cómo lo habéis pasado? Qué bien lo pasemos, que muy, dicen muy ahí bien, en el interior. Muy bien. Yo ya ni me acordaba de las Catchwave, ya ni me acordaba yo de ellas. Así que imagínate, pues son, volver a escucharlas ha sido la leche. Es la diversión del doblaje llevada al extremo. Es una pena que luego en el... estando ahí abajo se pierda un poco con la acústica, algún matiz o te falta una palabra que no entiendas. Depende cómo esté grabado, yo creo que eso también influye, pero pues se pasa bien. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en los desayunos de la STEM de hoy. Y mañana nos volveremos a ver a la misma hora para hablar de las competiciones más demandadas de arte digital y demoescena. Hasta mañana. Chao. Chao. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.